Bueno, ya estábamos, increíble lo rápido que arrancamos. Hoy estamos a miércoles y a pesar de la tormenta, acá estamos. ¿Cómo le va? Escuchando en inglés ahí, ¿qué tal? Y nada que usted vaya a entender, porque es en inglés. Vivió 7 años en Estados Unidos y no entiende una palabra. Ah, ¿cómo empezamos hoy? Sí, ¿cómo nos damos cuenta que empezó la guerra ya, no? ¿Qué guerra? Antes, sí. Empezaste a patear, salimos, zurda, pum, para adelante. Y tal, y hay que después, y el año que viene, vamos a hacer una tregua de paz. ¿Por qué? Por lo que queda de esto. Y porque se vienen las fiestas tradicionales, tenemos que estar bien, ¿cómo vamos a estar nosotros, compañeros? Yo no defiendo a ningún candidato ni ninguna ideología. Lo único que hago es derribar las mentiras de todos los candidatos cuando vienen y dicen cosas que después no las hacen o cuando quieren sacar. Por ejemplo, la bomba de humo esta de los taxis. Demetrio San Cristóbal, años 60, 70, planteó eso cuando él tenía la tiburón, tenía la mar, que iban para o sea, acá hay lo que poner, son la otra vez las lanchas grandes que está Bruno, que es el nieto de don Demetrio San Cristóbal, que fue una leyenda acá, sí. Que habría que el puerto tener algo de en conmemoración a él, uh-huh. Que fue lo que pasaba cuando nos dejaban pasar, no estaba ni hecha la represa. Sí. Y entonces pasaba, y después el hijo San Cristóbal, que se parecía al capitán del Titanic, aquel, con el gorrito acá, y venían todos los salvavidas en el techo, todo con rejas, no sabíamos cómo, si no se caía uno. Yo anduve en eso, sí. Y venía así la lancha. ¿Y qué pasa? Y la gente pobre que no puede ir por el puente, que no puede andar en auto 0 kilómetros, en Hilux y todo eso, ir a llenar la nafta, que no había nafta en Argentina, me están diciendo, no hay nafta en Argentina, algo está pasando. Puede ser, sí, no. La verdad que desconozco cómo está. En Concordia, por lo menos, no hay nafta. Bueno, que vaya la gente humilde. Pero, pregunto, ¿usted está en desacuerdo con que otra empresa u otros capitales vengan e inviertan y brinden pero el servicio? Pero es filo, es bomba de humo, no sabemos. Hace 5 años estamos largando bomba de humo de allá abajo, de que el Acaru va a dragar el río. No. ¿Cómo es? No, eso se sabe bien. Que íbamos a hacer un puerto seco ahí, que iban a venir de allá de Porto Alegre, las barcazas ahí, los camiones iban a transportar al ferrocarril, de Porto todo Alegre, para el sur. De Porto Alegre no llegarían nunca. No hay una conexión fluvial desde Porto Alegre. ¿De dónde es que se pudren los hilos en haciendo...? No, es el litoral oeste brasileño, justamente a orillas del río Uruguay, ¿no? Toda la región del río Uruguay. Claro, pero allá hacen cola a veces que el sorgo y la soja, entonces se pudren los camiones. Lo vamos a sacar por acá, al puerto de Paysandú, que es el único que tiene calado para venir ahí, barco más o menos, para sacar el coso de Colonia. Sí, sí. Porque acá igual, no puede entrar. Igual en todo el proceso termina siendo mucho más rápido cargarla en un camión y llevarlo a Porto Alegre. Humo. Que cargarlo en una barcaza, que la barcaza a tranco muy lento salga desde allá, desde el río Grande del Sur, llegue al famoso puerto de barcazas que nunca existió, al norte de la represa de Salto Grande, descarguen las barcazas en un camión, sí. El camión cruce la represa hacia el otro puerto de barcazas de acá o hacia la terminal aeroportuaria. Este acá no sale. Bueno, filho, ¿y entonces qué van a hacer con la barcaza? Va hasta Paysandú en camiones o en trenes. Por eso era el tren, se pinchó el tren, sí. Se pinchó la barcaza. ¿Dónde están las órdenes que dicen no firma Lima, no firma el otro, nada de los barrios privados? Tampoco salió. No, son barrios privados. Después que iba a salir las viviendas a avanzar, tampoco salió. Nada sale en esta ciudad. Bueno, primero, nada sale no en esta son ciudad. Barrios privados. Están bravos los perros del barrio. Segundo, todavía se está en el plazo, son 30 días. Donde está disponible para la población en general en la página web de la Intendencia, lo que es el plan director, y allí las modificaciones que se pretenden realizar para que se ejecuten esos proyectos. Una vez vencido el plazo, donde las personas o instituciones pueden presentar descargos y o reparos, si no existen, se procede con la solicitud ante la Junta Departamental para que la Junta modifique justamente esa zona y que pase a ser zona suburbana. Es una reclasificación del suelo que permitiría la ejecución de esos proyectos. Pero el proceso está. Sí, sí, hace 4 años está el proyecto. No, pero ahora el proceso está. Acá un aplauso, porque acá dan, yo tengo la casa de la Gran Hermano y todo, nosotros tenemos que agradecer toda esta creciente que está bajando ahora al Cabeza Berneda por el manejo de las compuertas, a Escanella, a Enzo Paike, a Zuparo, Florencia Zuparo, tú que realmente... ¿Hay un aplauso para ellos? No, esta semana no voy a sacar ninguno. No tiene nada que ver.
El personal de ingeniería, de hidrología, los técnicos de Salto Grande, Nacho Zuffaro, son totalmente ajenos a las cuestiones políticas de la institución. Ambrosón y todo, ¿eh? Son totalmente ajenos a las cuestiones políticas de la institución. Manejaron el personal de hidrología, el personal de ingeniería en general, bueno, todos los técnicos, mantenimiento, reparación, están desde hace muchos años allí y cada vez que se realiza un llamado, se realiza un llamado para personas con conocimiento. Después, quien entra por cuestiones políticas puede entrar sabiendo, no sé cómo se hace un manejaron panclauta, muy bien. Pero la no gente habla de los sueldos y que ninguno renunció, y acá en la creciente demostraron que podían haber inundado más y ellos manejaron en cabeza con su computadora ahí, su paro, todo manejaron realmente muy bien. Y hasta el saludo para casa Gran Hermano 2. Y después casa Gran Hermano 1 sirve un acto 50, ¿no? VHE, Víctor Hugo le pega a la intendencia ahora, es una historia de ida y vuelta, no. Ida y vuelta, así está. ¿De quién estoy hablando ahora? No, ahora va a hablar. Siga. ¿De quién estoy hablando ahora? Estaba hablando de la intendencia, pero viste que... ¿Qué pasó con la casa de Gran Hermano? Gran Hermano allá abajo, bueno, hicieron un acto ahí, había... yo estaba presente cuando una mesa grande ahí, se discutieron, dije, pa, este le va a dar un cortito, pácate, porque aparte, loco, o sea. Ustedes estaban ayer estaban de la manito así nomás, no sé qué pasó, hubo traición, ni Judas se portó traiciona tanto como traición del Sosa al marito, ¿no? Sí, pa, sí, Judas que estaba con Jesús ahí en la mesa, que lo iba a traicionar, y claro, si era el número puesto ahí, lo puso él de coordinador, y ahora de la mano ayer lo veo en el acto ahí. No, está de... Y Alevio, que parece que sabe que va a llover, nos manda la máquina acá afuera, no es con chocolate acá afuera. Ayer estaba firme el piso, podía caer tormenta, lo que sea, aquí estaba bien firme, para ponerle bitumen. ¿Qué hicieron ayer? Máquina sentíamos acá afuera, ¿no? ¿Hoy qué? ¿Entraste en la camioneta vos o no? Sí. ¿Viste lo que es? Sí. Pero no entiendo. Pero es más divertido. Pero no, pero estamos, en vez de arreglar, estamos rompiendo. ¿Cuándo llueve mañana? Pase la máquina en todos los barrios. ¿Usted nunca vio las pruebas de rally? Dijo, no, sueño con estar ahí, con patinar en el barro. No, acá hay una... Tratar de encontrar tracción, que no es tan sencillo. Un saludo grande a toda la familia de Torraca, que Torraca no vamos a nombrarlo más ya por a partido. Sí, increíble la historia de Torraca, ¿no? Un histórico de Tele 12 que se había retirado hace ya unos cuantos meses de la televisión y según confirmó ayer Alberto Kessman, en octubre falleció. Ni siquiera ellos lo sabían. Parece ser que después de su retiro se había ido a su casa en Ciudad de la Costa. Y no atendía siquiera el teléfono, ¿no? Cuando lo llamaban los propios compañeros y amigos, era una persona muy reservada, casi un ermitaño, se podría decir, más después que pasó a retiro, y dice que fue su jardinero que lo encontró muerto en la casa, y ellos se terminaron enterando ayer. ¿Vos viste lo que sos vos? Toda la gente cuando muere hablan bien, los que están afuera y hablan mal. Era un ermitaño. Sí, pero escuchame, pero es anormal. Yo me voy ahora a retirar al lugar. Malo, pero vos no te atiendes. Es una decisión de vida. ¿Eh? Es una decisión de vida. Sí, aparte bueno, hay que terminar con eso de que automáticamente la persona se muere y pasa a ser buenísimo. La televisión está descartando figuras. ¿Hitler fue un angelito porque se murió? ¿Usted cree que en el funeral todo el mundo tendría que haber dicho era excelente persona, era buen tipo? Hitler vino para acá, pasó por Colonia. Siempre tuvo grandes ideas. Pasó por Colonia, pasó por acá, pasó por todo y se instaló en Córdoba, en la cordillera de Córdoba ahí. En una montaña, en una mansión de la Gran 7, ahí estaban todos los capos de los nazis. Ahí, no te comas esa que murió en el búnker, ¿no? Ayer bailamos la danza del bitumen, lo que Lima nos da, el clima nos quita. Sí. Pensar que miles de salteños trabajaron en construcción de la represa hasta 12 horas por día y hoy todavía siguen esperando que por lo menos le reconozcan lo que le deben. Bueno, reconocer ya se reconoció. Eso se reconoció hace muchos años, que la deuda está. También se reconoció, y lo dijo Mujica, que había caducado, prescrito esa deuda por el tiempo que llevaba. ¿Y por qué Mujica no dijo que había caducado darle la plata también a los Tupamaros, como le dan ahí? Porque no es lo mismo, no es una situación laboral esa. No. No, ahí no hay una cuestión laboral. O sea, que vos agarraste, te metiste con los montoneros netos, con los Tupas, a matar gente, a asaltar bancos, y hoy te dan una recompensa. Y mismo no, lo no es una recompensa. ¿Y no qué? Si le dieron de herencia a la familia para que cobren una jubilación. Tampoco es una cuestión de que se le dio a todo aquel que perteneció al MLN, sino que a las personas que se confirmó que fueron
privados de libertad durante muchos años, que fueron víctimas de torturas. ¿A usted le hubiera gustado vivir esa situación? Mi padre vivió esa situación, seguramente debe estar con la jubilación esa, pero él es Tupamaro, yo no. Sí, bueno. Pero te quiero decir, y la gente esta que trabajó, que levantó esa represa, que parte de la ganancia iba a pegar para Salto y hoy iba todo para Montevideo. No sé quién dijo que parte de la ganancia iba a quedar para Salto, porque hasta el día de hoy sigo preguntando y me dijeron que... Pero si, ¿quién vos lo no dijo? Era, vos no estabas ni nacido, vos eras de allá. ¿Y qué usted tiene que ver? Lo único que tenía era allá, era el Ecueder, la única calle pavimentada que tenía. No. No seas malo. Era la Matiste y el carnaval. Después, ¿qué hacen todo el año? Ustedes se miran. Sí. Yo fui el otro día a sacarme una foto con vos del Ecueder. Nos sacamos en el medio del Ecueder. Sí. ¿Había gente circulando? Sí. No. Había. Estaban todos del otro lado bailando. Ah, en Cayo Uruguay es una cosa que no se puede ni parar. No, ahora está. ¿Qué pasó con los gordos? ¿Les entró? No, bueno. No sé, no vinieron. Yo vine acá y no estaba. Pasa que hubo tormenta eléctrica. Complicado. No, está por atrás. Dentro del agua por la zanja de atrás. No, esto es una pedida. Nos van a robar el negocio, llegué tarde con la información. Dicen, por el tema del taxi acuático, ¿no? Que tardaría 2 minutos en unir con Concordia y Salto. ¿Y para qué si no puede traer 5 kilos? ¿Cómo no puede traer? Sí, claro. No, kilos, sí, un taxi. ¿Y qué tiene? ¿No será el de la María Noel que está estacionado allá, que Palito dice una cosa, que lo van a hacer taxi? No, esto es una embarcación más. Más sofisticada. Sí, no, es una embarcación de paseo, sino que es de transporte justamente. Hoy los exoreros de Salto Grande piden una reparación simbólica, simplemente este presidente prometió pero no cumplió. Todos. Sí, y bueno, hay tiempo hasta el 31 de diciembre, después de eso ya está. Maduro con sus malas intenciones con Guyana movió el avispero con los ingleses. Cuidado, Maduro va a caer en una trampa. Dice Javari, está preocupado por lo que está pasando con la disputa Maduro, entre Caracas y Georgetown. Pero escuchá, no sé si está arriba de petróleo Maduro. Lo que pasa es que el país está... Lo tienen solamente 10 superpoderosos, multimillonarios. Lo demás, vos vas y no hay papel higiénico, podés comprar un pan, es como Cuba. No, eso se terminó. El desabastecimiento en Venezuela se terminó. ¿Sí? Sí, hace ya. Pero precio en dólares son ahora, ¿no? No, se pueden comprar en dólares, pero se puede comprar también en Bolívar. Peor que en Argentina, ¿no? Pero el desabastecimiento que existía antes, que es... Veía los videos. Ayer que veía, no había nafta en la Concordia, me mandaron todo el mundo, por eso nadie estaba en el puente ayer, porque corrió la bola acá que no había nafta y no había nadie en el puente, dice, ¿no? Qué lindo, ¿no? Acá y los grupos puente, eso. Bueno, supongo que la realidad cambiará a partir del domingo, ¿no? Sí. Del lunes ya. Bueno, Víctor Hugo, ¿qué va a pasar con los puentecitos de madera que hizo con esta intendencia en la costanera? Y no, espero Dos, que sea. No, él. ¿Eh? Él. El puentecito allá abajo, sí. Es uno solo, sí. debe durar, debe ser madera buena. Cervantes y La Valleja, hay un pozo en consecuencia de un rayo. ¿Cómo es que un rayo? ¿Cayó un rayo? Y abre un pozo. Están cayendo muchos rayos en Salta, las calles. ¿Eh? ¿No? Bastante frecuencia. Ah, sí, que todos los pozos de Salto y de todo rayo. Claro. Mirá, voy a comenzar por una avenida. La vamos a hacer desde Termas del Daimán, va a venir todo así, viste, donde está, que le pedí al Ministerio de Transporte y Obra Pública que por favor pase una máquina o hable con Elvio, le mandamos nosotros, con Mario Furtado, que tenemos que dejar pasto. El otro día entré allá para el este, todo el pastito cortito, todo. Atrás tiene que ir gente levantando todas las bolsitas que van quedando, porque se corta el césped, hay que levantarle la basura, porque si no, lo que hace la máquina, te distribuye la basura para todos lados. Esa entrada de acá, donde están los radares, todo... Va a venir, va a tapar todo el Vaga Shopping y va a entrar prácticamente hasta Fénix, hasta la avenida Blandengue, de este color. A ver, Diego, de este color, a ver si la gente me acompaña, me gusta. Este es el color que le voy a dar a esa entrada. ¿Tá? Todo esto, este color de árbol, ¿te gusta o no? Sí, aparte bien naturales. ¿Eh? Bien naturales. ¿Cómo que natural? Súper natural la foto. Los colores bien, bien realistas. Pero, ¿y no te gusta? El otro día pusimos 7, 8, todo de todos colores. Plaza Flores, espectacular. ¿No te gusta ese color así de entrada de Aymán hasta acá? Lo que le digo es que está muy realista la foto. Bien, bien. No hay manipulación de colores ahí. Esto es todo natural. Pero claro que es natural eso. Vamos a plantar, ¿de qué color es ese árbol? Por supuesto, el árbol es natural, sí. Pero vos me pones todos los pelos y escuchame, ahí en hasta los edificios quedaron rosados en la foto. Sí, ¿eh? Hasta los edificios quedaron rosados en la foto. No, pues nada. Felicitaciones a la señora mayor que se casó porque está lloviendo con sol. O sea, que pues, quiero decir que se casa una señora mayor, una vieja.
No sé de dónde viene el diseño. La cebolina, un pueblo, ¿no? ¿Por qué? Pero es un dicho, un dicho. ¿Cómo va esa vieja? Y ahí cuando llueve con sol que se casa una vieja. En ese momento se está casando. Averigüemos entonces ya, vos que tenés nieguereta allá abajo. Allá abajo. A ver si hay alguno trabajando hoy o tanto. Sí, hoy se casa alguien, puede ser. ¿Tiene que ser vieja? Claro, sí. Para que llueva con sol. Pregunta, ¿a partir de qué edad se considera vieja? 60. ¿60? No, de los 45 ya no puede trabajar nada. ¿Los 45 sos viejo? ¿Sos viejo los 45? Sí, ya no te aceptan ningún trabajo. ¿Usted se considera viejo? No. ¿Y sí? ¿Cuánto tiene? Yo estoy para jubilarme. Y bueno, viejo entonces, 45 para adelante, viejo. Pero si yo no trabajo acá y no me muevo yo, no me toma nadie, ¿quién me va a tomar? No tiene me nadie, tomaron claro. Allá un par de meses, me sacaron toda la ficha. Por y bajo, ahora vos, bajo un atrevido bárbaro, poner en el informativo todas las imágenes de las cosas que yo hice. Pero ¿a quién le pediste permiso? ¿Derecho de autor para eso, no? ¿En qué informativo? Del arbolito. Toda la imagen de la gente del arbolito, todo. No fui yo. Pero loco, atrevido, eso vos. Usá la imagen ahora para carnaval, van a usar la imagen de todo. Y las cosas que hice en el Parque Arreaga, que también que hicimos con mi equipo. ¿Sí? ¿Van a usar todas esas imágenes? ¿Quién? ¿Derecho de autor? No. ¿Quién organizó el evento? ¿Quién organizó el evento? Víctor Hugo Solís, con el acompañamiento de la intendencia. La intendencia es alto. El de la última de turismo, sacaron todo el apoyo y me mandaron adelante con Pueblo, como hicieron ahora. Tuve que salir a coger yo, ahí yo la cosita. Llegan a hacer imágenes, tengo un estudio de profesionales, juicio a la intendencia. Porque todos se suben a la... Escuche, usted que está haciendo campaña solidaria y piensa donar parte del salario, ¿no? Sí. ¿Por qué no empezamos ya y colaboramos con Sartori que a partir de enero le sacan la mitad del sueldo? Pues Sartori está todo arreglado, mirá, tengo una foto y nos vamos a la tanda. Mirá con quién había negociado todos los cáñamos que se fueron de acá de todos lados. Mirá que acá todo se sabe todo, mirá, está tranquilo porque ahí está, mirá con quién está sentado. ¿Quién era eso? ¿Quién era ese? El prosecretario de la intendencia de la presidencia. ¿Sí? Tiene mano derecha a Sartori ahora en Canadá y en todos lados donde tienen cáñamos plantados. ¿Está? Sí. ¿Y qué tiene? Queda sin. Le va a temblar a él porque le saca la mitad del sueldo. Pero que Canepa está trabajando como gerente en Canadá hace años, se sabe. No, la empresa es Sartori. Sí, ¿y usted recién se enteró de eso? No, pero te quiero decir, porque acá todos se olvidan de Canepa. ¿Alguien se acuerda de Canepa o no? Y no, porque ya no ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo. No, hizo negocio de los cáñamos y de la farmacia que vendían marihuana, plantar cáñamo que nos íbamos a ir para arriba, Uruguay. Ahí tenés, ahí hicieron un desfalco de 20 millones de dólares. La marihuana recreativa no tiene nada que ver con las empresas canadienses. Ningún capital canadiense está invirtiendo en eso. Lo que sí se está invirtiendo es en el cáñamo medicinal. ¿Y acá qué pasó? 20 palos verdes le robaron al uruguayo, le dimos plata y se la llevaron. ¿Dónde está? Se la llevó aparentemente el hombre, ¿no? ¿Qué hombre? El responsable de la empresa acá. Diga nombre y apellido, porque si no, no es buen periodista. No. Usted reserva la... Me reservo. Como Patricia... Exacto. Como la... Me amparo en el secreto profesional. Como santo y seña. Le dieron, ¿no? Pausa, la primera ya venimos. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia.
encontramos el trabajo profundo en un rincón de Uruguay. Está para que transformemos lo natural en gigante. Desde 1948 nuestra quinta produce duraznos, ciruelas y membrillos que son la fuente de nuestros dulces. Utilizando la energía solar, nos convertimos en una empresa 100% sustentable. Como una gran familia, compartimos nuestro secreto de generación en generación y lo transformamos en nuestros dulces, mermeladas y salsas. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com 473-34096 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Llegó el verano. Floripa te espera y Turil te lleva. A partir del 7 de enero, salidas todos los domingos, con servicio a bordo y 2 conductores por coche. Reserva o compra ya tus pasajes o paquetes turísticos de 10 días y 7 noches de alojamiento con desayuno incluido. Con o sin paseos, guía en destino, seguro de asistencia 40K, pulsera y app de seguimiento. Por informes, ingresa a turil.com.uy, en nuestras agencias o telefónicamente al 1990 o al cel 099-770072. Turil siempre está ahí. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Este 16 de diciembre, gran cena show de fin de año, pantallas gigantes, bandas en vivo, 2 pistas, 2 barras, cotillón, brindis, sorteo, canilla libre de Coca-Cola original en la cena. Catering UV, venite a bailar a la luz de la luna en Paseo Alemán. Entradas anticipadas en venta en Pizzería 2000, Electro Este y al 091-206-454. El 16 de diciembre, todos al Paseo Alemán. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Vuelve la feria más esperada del año a Expo Motos. Jueves 7 y viernes 8 de diciembre, todo a un 20% de descuento. Las mejores marcas para motociclistas y ciclistas a un 20% off. Solo 7 y 8 de diciembre en Expo Motos.
motos, bicicletas, repuestos, accesorios, cubiertas, indumentaria, cascos y más. Con todas las tarjetas y planes de financiación a un 20% menos. Aprovecha esta oportunidad única de fin de año. Anótate jueves 7 y viernes 8 en Expo Motos, Blandengues 392. Zona Norte, Gomería Lubricentro Lavadero. En Apolón esquina Ruta 13 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 en consultorio número 8. ¿Dónde? No, José, José está. ¿Eh? ¿Quién? No, me están mandando. No, vos la apagás, la apagás. Yo lo que estaba escuchando ahí, que tú el otro, nosotros vamos por otro camino. Nosotros vamos por otro camino, ustedes van por, están vos y Gastón por un universo paralelo, parece la ponga, universo paralelo. Porque mientras nosotros vemos acá la realidad hoy que llueve, los barrios inundados, la gente que no tiene, que no quiere salir a trabajar, que yo digo, una de las cosas que vamos a hacer, 4 horas brindarle a la sociedad, andá los arándanos que no hay, arrancá naranja, te pagamos un sueldo extra, no te vamos a quitar las cosas mías que todo lo otro. Vos y Gastón están pensando en hacer en las redes. Sacar fotos de los pies, sí, para que le paguen para mirar los pies de ustedes. Eso es... ¿Qué? Pero eso está penado por la ley, hermano. Eso Justo eso van a penar por la ley. Podrían penar una cantidad de cosas más, pero eso no lo penan. ¿Por qué van a penar? O sea, te sacás fotos de los pies, subí en una página y cada vez que alguien quiere mirar los pies, que la gente le gusta mirar pies. Increíblemente hay fetiches con los pies. ¿Con fetiche? Sí. ¿Y te pagan por mirar los pies? Pagan por mirar los pies. Ah. Voy a ver cómo están las uñas mías, de todo. Y cómo ustedes van a hacer, por ejemplo, yo te mando los pies míos y según, si miras los míos, vos me pagás. ¿Cómo eso? ¿Los pies de Gastón, los tuyos? No. ¿Vos vas a tener un banco de pies? Nosotros estamos hablando de cuestiones técnicas nuestras, de lo que sabemos hacer, no de los pies. Si hicimos un comentario, lo que pasa es que usted mezcla todo, porque no entiende nada y mezcla todo. Escuchando, tengo que te decía, 5 euros por mirar los pies. Y se decía, hay una gordita más o menos ahí, que es bien feita, pero los pies son lindos. Y clean caja todos los meses. Lo escuché. Yo no estoy sordo, papá. Yo escucho. No, está gaga. Eso sí, está segurísimo, ya que está gaga. ¿Eh? El viejo. Pero no, ¿de qué estaban hablando? ¿No dijo eso? No. ¿Qué dijo? ¿Que la gorrita que era linda? Dijimos que hay modelos de pies y gente que tiene, que ha mostrado que tiene mucho dinero en la cuenta bancaria y que se dedica exclusivamente a mostrar los pies. Nosotros estamos a 30. ¿Y ustedes van a poner un banco de pies? Sí, sí. Vamos a poner un banco. Pero ¿van a meterse en el negocio o no? Te dije de la baliza, me la pinchaste. Te dije de los pollos cucones, me la pinchaste. Y yo tengo que, ¿por qué no puedo meterme en un negocio tuyo de los pies? Bueno, pero entra en el negocio de los pies. Ahora es una cuenta en OnlyFans. ¿En dónde? OnlyFans. Ya, ahí ya, nos entra de al WhatsApp y hoy cortaron la luz y no sé cómo volver después, no sé, ni esto, el otro. No sabe, ¿volver a dónde? ¿Eh? ¿Volver a dónde? Y todo acá, todo el mecanismo, viste. Que pero que si se corta la luz, el celular no se apaga, no sé si usted no sabía eso. Ah, entonces si hago un problema de este que está por caducar, porque este es el modelo ya viejo, ¿viste? Sí. Y bueno, no.
Debe ser eso nomás. Carlito Rey me manda acá, gran amigo Carlito Rey. No te olvides que vamos a pasar la conga y los gozos, todo eso vamos a seguir. No uses más la imagen mía porque vas a tener problemas vos con el profesor que organizas. Primero que las imágenes no son suyas, las imágenes son de Jorge Yaques. ¿Eh? Y el equipo acá del canal que fue el que hizo la transmisión, en vivo aparte, del encendido del arbolito del año pasado. Bueno, acá me piden ayuda para terminar un merendero que fue abandonado porque no quisieron trabajar políticamente. Esto está mal, esto está, lo digo, horrible. No voy a decir el comentario, pero si necesitan terminar el merendero ahí que mandé, Dieguito, Red de Mujeres Departamental de Salto, Los Angelitos, todo niño merece ser feliz. Habían empezado a hacer el merendero, lo estaban construyendo, sí. Y de repente, como fueron, lo invitaron para un acto político y no fueron, le retiraron todo el apoyo. ¿Los Angelitos no es el que está ahí por Diego Lamas? No sé, ahí me mandaron las fotos. ¿Cómo están trabajando ahora y cómo tiene que quedar la merienda a los chicos? Es lamentable que sucedan estas cosas. Yo le digo, si aparece un blanquito, un frente amplista, un zurdito, un colorado o algo de eso, y lo ofrecen, mirá cómo dejaron. La abandonaron, la invitaron. Sí. Vamos a hacer un acto, tiene que ir todo. Le dijeron, no, nosotros... A ver, ¿hay otra imagen para ver dónde está? Sí, ahí hay. ¿Cómo es? En el momento que le dijeron que no, se terminó la ayuda, no aparecieron más nada, no apareció nada. Ahí está. Ahí está como quedó el merendero. Vamos a sacarlo entre todos, señores. Esto no tiene que tener color político y esto no tiene que ir a ningún lugar a hacer campaña, ni a sentarse, ni nada, porque usan a la gente. Si aparece alguno de estos y le ofrece caño, escombro, plata, chapa, agarren todo. Si aparece el día de las elecciones con plata, con cosas con plata, agarren. De todo el partido que sea. Después agarren la lista que voy a estar yo. Así, y hagamos la gran Milei. Saquemos a todos estos para afuera que están solos para cobrar el sueldo y nada. Yo traigo un escribano acá y el sueldo nuestro va para... ¿Vos también va a estar o no? No. ¿Nos vamos a hacer o no va a estar? No. ¿Nos va a cambiar? ¿Te va con la Vale nomás allá? ¿Va a asegurar tu voto allá en Artigas? No, no voy a cambiar la credencial para acá. ¿Y por qué? ¿Porque pues aprovechás no esos 3 días y te vas para allá y hacia vacaciones? No, porque estoy a 200 kilómetros, puedo ir en cualquier momento. Dicen que cada vez vivís más allá que acá. Y allá están lindas las calles, la entrada. Ah, pero vos estás jugando... No hay reductores de velocidad cada 2 cuadras, cada 200 metros. Y mirá, este fue récord de accidentes este fin de semana, Salto, que sí. Subieron. Y sí, bueno. Sí. Aparte ponen los reductores de velocidad, que en realidad el gran problema que tenemos en Salto siempre han sido, a lo largo de los años, las motos. Y las motos pasan por los costados de los reductores, entonces no les frenás. Sí, el material que están poniendo no es a muy quien bueno, pone los reductores es a los vehículos, a los ómnibus y a algunos tanto que por más alto que sea tu vehículo va saltando, ¿no? Al pasar por arriba. Bueno, Barrio Salto Nuevo, calle 4 y 5, gracias. Van a prometer y después no van, son unos sinvergüenza todos. Ahí está. Ahí está. Bien está dicho, señora, bien dicho. Ahora tienen que aparecer, esto le voy a mandar acá a Furtado, le voy a decir, bueno, Furtado, ¿qué pasó con esto? Buen día, ¿cómo estás? Qué ganas de hablar pavadas, Víctor Hugo. Tantas cosas que hay que resolver en la ciudad. Hoy juegan Ceibal y la U, lo pasan, dudo que jueguen. ¿Cuándo inaugura el arbolito en la Plaza 33? El viernes, a partir de las 19:30. La imagen está ahí, son todas robado. Buen día, ¿tu compañero está bien o se le desfasaron las chacras? El chakra lo tiene mal ajustado, mal equilibrado. Hablamos de todo, Rodrigo. ¿De qué estamos mal? Hablamos de todo. Hablamos de que vos estás hablando de universo paralelo, de que hay, que la gente fetichilla, ¿cómo es? Que le gusta todo. Topollillo. Topollillo. Le gusta mirar pie y paga. Cada vez quiere mirar pie. Lo ¿se acuerda del topollillo? Pagan, sí. Llegó una hora de dormir. Llegó una hora de dormir en la metita, ¿no? ¿No te acuerdas del topollillo? Dos. Bueno, escucha, hablamos de todo el humo que hay en Salto y no hay ninguna, no instalaron nada en 5 años. No hicieron nada. Vos decís que la calle, parece que cae un rayo en todas las calles porque está llena de pozos. No, eso no lo dije yo, lo dijo una persona, no sé quién le mandó mensaje de que cayó un rayo. ¿Dónde fue? ¿En Rivera? ¿Qué hace Rivera? Sí, cayó un rayo y abrió Rivera un pozo. ¿Rivera y Sarandí fue? Rivera y sí, Cervantes, algo de eso. Sí. Me mandan de un merendero, mostraron de que como lo intimaron a que hagan política, como dijeron que no, o no fueron al acto, se terminó la ayuda, dejaron a medio terminar el merendero. ¿Está? O sea, ¿qué es lo que estoy faltando a la verdad?
¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero nadie dijo. Inventan un taxi para pasar a Concordia. Cuando están las lanchas San Cristóbal toda la vida y van otra vez para que el pobre pueda pasar 5 kilos en lancha porque no puede ir por el puente en auto 0 kilómetros. Perdón, San Cristóbal pidió de vuelta autorización, sí, para empezar. Sí, su hijo Bruno. Sí, ¿qué pasó? Sí, y bueno, estamos ahí, hay una inversión cara que tenemos que hacer. ¿No? ¿Qué tiene de malo entonces? No entiendo por qué se enoja. Y tenemos que reflotar la lancha que tuvo el otro. Pero entonces que hay favoritismo. ¿Usted quiere que sea San Cristóbal el que brinde servicio y que no venga otro? No, el taxi es un bomba de humo, como fue todo bomba de humo lo que hicieron acá en Salto. No es mentira. El peripincho ese para largarse también, que el Pepe Vinci y el Merino Roy. Todo bomba, escuchame, no tenemos para darle comer a la gente. Cada vez hay más merendero. El peripincho para largarse es el teleférico. El teleférico. Claro, ¿usted cree que el teleférico es una línea tipo de tirolesa? Teleférico baja, o sea, ¿cómo es el teleférico? Tiene acá subida, baja hacia Concordia. Y allá tiene una subida, baja hacia Salto, ¿o no? No, está como, ¿no es así? Está como la ruta de Artigas a Montevideo, siempre en bajada. La que iba a ser, sí. Sí. ¿No es así? No. ¿Cómo es? No, no, a ver, el teleférico tiene, por supuesto, una subida, pero es controlado por un motor, ¿no? Un cable tensor y un motor. Sí. Sí. Eso bomba de humo también, no va a salir. Y no sé si va a salir. El barrio privado hasta Terma de Man, todo atrás, bomba de humo, no va a salir. El milagro. ¿Eh? El milagro no. El milagro no. Salió el otro, el volcán, y que está Luisito mirándolo todo ahí. Ahora le están tapando algunas cosas. Y sé de mucho que Luis, no me haga hablar, donó terreno para políticos para que le habilitaran algunas cosas. No me haga hablar. Esto es hacer periodismo de verdad. Yo soy como investigo, uh-huh. Ya sé cuánto terreno dio, a quién le dio, dónde le dio, cómo le dio, todo. Todo sé. El día que yo hable, explota. Explota allá abajo, explota todo el mundo. ¿Pero y qué? ¿Es ilegal eso? No voy a hablar más. ¿Cómo que ilegal? ¿Ilegal, eh? Eso es el querido y viejo soborno y coima, hermano. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Y porque dale, vos firmame esto y yo te regalo un terreno para vos y voy y sale todo y aprende. Y a veces va. Es como ir al banco. Sí. Vos vas al banco a pedir un préstamo, ¿no? Sí. Te pasa por un loco ahí, el número AZ754. Vos mirá, AZ2. ¡Oh! 754 le tocó a vos. Cuando te llama el loco, te dice, sí, porque ¿cómo andás? No, quería ver un préstamo social y ahí necesito para arreglar la casita, todo. Bueno, está. Vacuna. No, ¿cuál fue la titánica? Te falta. Empiezan a averiguarte todo, ¿no? Ahora viene un Corena, un Caputo, que esto o el otro, le hacen al foro hombra roja, ¿no? Uh-huh. Va hasta el directorio y sale con una sonrisa así, con 4 palos verdes más que le dieron a los 20 que ya debe, ¿o no? Pues sí. Claro, pero puede estar con la titánica ya. ¿Eh? Si presenta el comprobante de la titánica. Claro. Sí, ya. Esto es lo mismo. Vos habilitame esto, agilizame esto que todo el otro, que tal terreno, 754, el lote que esto que el otro, es tuyo. En menor medida, ¿usted nunca le pidió a algún médico especialista conocido que lo atendiera rápido, por encima de todos los procesos habituales que hace el resto de la ciudadanía? Vamos a la tanda. ¿Y eso está mal? El doble discurso el suyo, por todos lados, ya venimos. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Este 16 de diciembre, gran cena show de fin de año, pantallas gigantes, bandas en vivo, dos pistas, dos barras, cotillón, brindis, sorteo, canilla libre de Coca-Cola original en la cena. Catering UV, venite a bailar a la luz de la luna en Paseo Alemán. Entradas anticipadas en venta en Pizzería 2000, Electro Este y al 091-206-454. El 16 de diciembre, todos al Paseo Alemán. Que sea Fénix, que sea Fénix.
fiambres, frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros, que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Desde hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante, cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Sábado 16 de diciembre, 22 horas. Víctor Hugo Solís despide el año y festeja 39 años de radio. Chacra Isla Bonita se viste de fiesta. Patio de comidas, regalos, show en sonidos, iluminación, pantalla. Brindamos con champagne, torta aniversario y postres. Anticipadas en Himalaya. Sábado 16 de diciembre, Chacra Isla Bonita, con Víctor Hugo Solís y su equipo, el cumple del año. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida. Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Zona Norte, Gomería, Lubricentro, Lavadero. En Apolón esquina Ruta 3 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Para los fanáticos del fútbol hay muchos partidos importantes hoy. Hoy juega Liverpool, juega contra el Sheffield United. Partido va. Juega el campeonato uruguayo, juega Peñarol y Liverpool la misma vez. Si llega a perder Liverpool y gana Peñarol la final. Totalmente intrascendente lo que pueda pasar en la pelota uruguaya, porque ninguno de los 4 que están clasificados a la Copa Libertadores va a llegar demasiado lejos porque son malos. Porque el fútbol uruguayo es una lástima. Da pena realmente mirar el fútbol uruguayo, da pena, hace muchos años ya. A mí me gusta. Así que no lo miren más, hagan un esfuerzo. Hagan si quieren disfrutar de buen fútbol hoy, definición del Brasileirão. Buenas noches, todos los partidos en simultáneo también. Palmeiras virtualmente es campeón, pero juega contra el Cruzeiro.
Cruzeiro que ya está tranquilo porque zafó del descenso. No, todavía no zafó. Pero puede ganar el Cruzeiro, jugando además en Belo Horizonte el partido. Juegan todos los que definen, juegan todos de visitantes, todos. Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras. En el caso de que Palmeiras pierda por una relativa goleada, un 3-0, y Atlético Mineiro gane su partido, también por goleada, el Flamengo está más lejos, podría llegar a ser que el Galo se consagre campeón. Este fue el momento deportivo de la, y hoy juega Universitario, si no suspenden el partido, hasta ahora no se suspendió, Universitario Ceibal, y después el sábado se define si Ferro empata el campeón, si gana Arsenal hay otras finales. El otro día falleció una señora en Constitución de un infarto, defibrilador, ¿está bien escrito así? Defibrilador. Sí. No estaba en la policlínica, estaba en la plaza de deporte por orden de no sé quién, acá dice del alcalde. Y el chofer de la ambulancia no se encontraba en el lugar de trabajo, sino que estaba en su casa. ¿Quién se hace cargo de todo eso? No estaba en la policlínica, sino en la plaza de deporte, pero que había alguna actividad en la plaza de deporte. Y claro. ¿Y uno solo tiene para toda la villa? Y puede ser, sí. Tendrían que haber muchos más, ¿no? Porque es obligación de las instituciones públicas, todas, contar con un DEA. Todas. Y además los privados también deberían tenerlo, ¿no? Víctor Hugo, a ver si podés hacer algo. Del día 8 de noviembre estamos sin luz en la calle. Amorín 1951. Por favor, si podés hacer algo. Ya lo mando esto derecho a Julio. Acá lo tengo. Julio. Mientras tanto, está dolorido Víctor Hugo y vino con todo, la humedad lo afectó feo. No. Promete y no cumple. Que se calle, más vale, dice. ¿Pero qué prometí yo acá? Víctor Hugo está quedando quijotesco, de palo para arriba, abajo a los costados, en cualquier momento se la sea el mismo. ¿Cuántas verdades Solís y será así el tema de los bancos? Por eso los miro, debe ser, para escuchar a Víctor Hugo hablando como cualquiera de nosotros y sin pelos en la lengua. Aunque moleste a varios, mamaderas. Mirá en los bancos. Te mandé ahí a ver si podés abrir lo que hizo ayer Oliver Trindade, que es un salteño. El padre era relator de fútbol, excelente persona. Esta partidita se la voy a mandar a él, que viaja por todo el país. ¿Lo pudiste abrir o no? Te habla de lo que te saca, por ejemplo, de lo que te, cuando te prestan una plata. Sí. ¿Ah? Sí. Y después, cuando vos tenés plata en el banco, lo que te paga el banco a vos. El tipo hace una comparación realmente de lo que nos están robando por todos lados y los uruguayos no nos damos cuenta o andamos en otra cosa, no nos quiere hacer cuenta. Él dice, por ejemplo, si vos querés comprarte, no sé si lo pudiste abrir ahí o no, ahí está, el negocio de la plata. Te llega una promoción en estado de cuenta y alguno dice que bueno, justo para ver, ¿verdad? Te dice, ¿quieren el smartphone? 400 mil pesos. ¿Podrá pagar el 36 cuotas? Suena bien. Terminará pagando 791 mil pesos. Si no se atrasa y de casa seguro algo le pasará y terminará pagando 863.640 por lo menos el smartphone, ¿no? Habrá pago de 391 en intereses, el 97% extra, y si no algo no salga bien, 463 en intereses, 115%, ¿no? Suponiendo que esta persona gana 400 por mes, recibirá sueldo de préstamo y deberá devolver 10 sueldos más otros 10 o 12 más de trabajo exclusivamente para pagar intereses del smartphone. Si por dice, yo no necesito el préstamo, me junté 400 y lo quiero poner a plazo fijo, por 3 años van a ver cuánto recibe por esa plata. ¿Sabés cuánto le dan? 4.90 por 36 meses. Claro, le dan 90. 90 por 36 meses, por 3 años. Esto lo escribió Oliver Edel. Es solo una muestra como lentamente puede entrar un poquito más y casi el constante en la mayoría. El sistema lo hace escalando montañas gigantes todo el año. O sea, que vos querés cambiar el celular, te saca, te lo dice, te lo vamos en 36 cuotas, pagá 2 celulares. Pero a su vez saca un préstamo para comprar el celular y pagá 20 cuotas más, ¿o no? Esa plata, si vos la tenés guardada, si no la querés comprar a contado, la ponés en el banco y te paga 90 mil pesos en 3 años. Sí. Es un afán por 11 mil. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ah, vos, ¿por qué tenés esta máquina? ¿Cuánto salió esta maquinita? Las reglas del juego están clarísimas de antemano. Usted acepta los términos y condiciones. Si no le gusta, guarde la plata bajo el colchón. Ahí tienen, señores. Ahí tienen. Pero que no están escuchando, no te pueden cobrar dos, darle una máquina y cobrarte por dos. Te pueden cobrar. Vos aceptás. Si no te sirve, no haces el crédito. ¿Y no lo podemos regular a esto? ¿Lo estamos juntando firmas? Sí, se está buscando. Se está buscando topear sobre todo las tasas de interés. La tasa efectiva anual.
Pero en realidad ninguna compañía de crédito, ningún banco te miente. Te dicen tasa efectiva anual, o TEA, cuando aparece abajo la sigla, 135%, y si vos aceptaste, bueno, estás dispuesto a pagar ese monto. ¿El TEA es? El TEA. TEA significa tasa efectiva anual, que es el porcentaje de interés, o mejor dicho, la tasa anual que se va a pagar sobre el valor del crédito. Pero te cobran el crédito, el TEA, y sí, te cobran el celular, que te lo financian, el triple TEA. Bueno, ahí depende cómo compre usted el celular. Si compra con un crédito directo otorgado por una casa o una institución, sí. Si usted compra con una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito normalmente le hace en 12 cuotas sin recargo. O sea, el valor sigue siendo el mismo. Depende de la herramienta crediticia que usted utilice. Yo no entiendo quién es que defiende al pueblo acá y este, vos me... Pero no es una cuestión de defender al pueblo o no defender al pueblo. Son las reglas de juego. Por supuesto que una institución bancaria, como cualquier otra empresa, tiene que generar ganancias. Es lógico que así sea. Ah, era como cuando yo quería vender los pollos que traíamos al otro lado. Pero es lo mismo cuando usted va a un cambio. Vamos a algo más chico y algo más mundano que le pasa a muchos uruguayos y muchos salteños que van al cambio a comprar plata argentina, por ejemplo, ¿no? Usted va y le venden en el cambio el peso argentino a 0,045. Póngale. Si usted tiene pesos argentinos porque le sobró y los quiere cambiar a pesos uruguayos, se lo toman en el mejor de los casos a 0,030. O sea, la casa cambiaria le compra a usted los pesos argentinos a mucho menos dinero del que se los vendió. ¿Por qué? Porque tiene que ganar plata. Si no, ¿cuál es el negocio? Pues para eso volvemos a la sociedad del canje, ya está. Bueno. ¿No le sirve? Quédese con los pesos argentinos. Tampoco está obligado a venderlos. Bueno, y lo gasto después cuando pongan el taxi. O en la nafta que va. O en la nafta. Lo están saludando desde allí, hace rato. Está concentradísimo. ¿Cómo estamos, Rubén Mario? ¿Tenemos la pausa? No se puede salir del pueblo de Belén porque tanto pozo, tapan los pozos con. Acá pasaron en Salto también. No ven eso, dice, por favor, avisale a Giuliani y a Machado que no ven eso. Festejen, Belén, festejen. Mirá, hablando de eso, el fin de semana, vamos a la tanda. Sí, sí, vamos con el Pomoto, ¿te da o no? No me da, no te da. Vamos a la tanda nomás, no me da, ¿viste? Te pasás hablando. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Llegó el verano. Floripa te espera y Turil te lleva. A partir del 7 de enero, salidas todos los domingos, con servicio a bordo y dos conductores por coche. Reserva o compra ya tus pasajes o paquetes turísticos de 10 días y 7 noches de alojamiento con desayuno incluido. Con o sin paseos, guía en destino, seguro de asistencia 40K, pulsera y app de seguimiento. Por informes, ingresa a turil.com.uy, en nuestras agencias o telefónicamente al 1990 o al cel 099-770072. Turil siempre está ahí. En Salto, paquetes para disfrutar del verano. María Elsa Viajes. Celular 099-221706. María Elsa Viajes.
Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salvaescalera. Instalamos sillas salvaescalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Vuelve la feria más esperada del año a Expo Motos. Jueves 7 y viernes 8 de diciembre, todo a un 20% de descuento. Las mejores marcas para motociclistas y ciclistas a un 20% off. Solo 7 y 8 de diciembre en Expo Motos. Motos, bicicletas, repuestos, accesorios, cubiertas, indumentaria, cascos y más. Con todas las tarjetas y planes de financiación a un 20% menos. Aprovecha esta oportunidad única de fin de año. Anotate. Jueves 7 y viernes 8 en Expo Motos. Blandengues 392. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Sábado 16 de diciembre, 22 horas. Víctor Hugo Solís despide el año y festeja 39 años de radio. Chacra Isla Bonita se viste de fiesta. Patio de comidas, regalos, show en sonidos, iluminación, pantalla. Brindamos con champagne, torta aniversario y postres. Anticipadas en Himalaya. Sábado 16 de diciembre. Chacra Isla Bonita con Víctor Hugo Solís y su equipo. El cumple del año. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com 473-34096 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Y
Este 16 de diciembre, gran cena show de fin de año. Pantallas gigantes, bandas en vivo, dos pistas, dos barras, cotillón, brindis, sorteo, canilla libre de Coca-Cola original en la cena. Catering UV, venite a bailar a la luz de la luna en Paseo Alemán. Entradas anticipadas en venta en Pizzería 2000, Electro Este y al 091-206-454. El 16 de diciembre, todos al Paseo Alemán. Acá alguien reclama por las calles del proyecto El Volcán, que dice que hay millones de cooperativas, pero ¿qué haces nomás? Dios nos atende. Millones de cooperativas, che. Hay una cantidad. Tiene que regalar otro terreno a alguien para que arregle. Y que ustedes se dejen jugar con los cambios, y que si yo fuera nacionalista, no soy nacionalista, ni mucho menos, estoy lejísimos de serlo, tiene que ir de vacaciones a la Argentina, no tiene ni que ir de vacaciones a la Argentina. Por favor, estamos en Salto y Uruguay, mijo. Yo soy brasileño, por suerte. Así que no soy ni nacionalista, ni regionalista, ni nada por el estilo. Soy individualista. 40 años de periodismo y trabajando en radio, Carlos Arday, John Weston, tengo que leer ahí porque lo devuelto, Hermes Silva Machado, Juan José Díaz, Oscar Garaventa, Alberto Rodríguez, Olga Cereceto, vos lo ves bien ahí, sí. Pérez, Luis Andiarena, Claudino Ferreira Pinto, José Pedro Cardoso, Roberto Lucero, 39 festejo yo, el año que viene me hacen una menos, o sea, hermano, muchachos. Y el Pepe Vinci, se están olvidando, porque el Pepe Vinci fue uno de los que defendió la democracia en Radio Cultural, donde yo inicié. El Pepe Vinci también tiene 40 años porque él fue periodista. Le digo a Carlitos Rey que lo inviten porque también merece. Nos vamos al Pastor Aquino, no me mande más mensaje ofendiéndome, diciendo porque no me entro. ¿Sabes qué, pastor? Deje de pedir el diezmo a la gente suya para vivir del diezmo de la gente. Los pastores tienen que vivir del trabajo como todos nosotros y no del diezmo que le da la gente, porque el diezmo de la gente que se la hace laburando se le hace a ustedes, que son vagos y que no hacen nada. Si Dios baja, que va a bajar, ustedes van a ser los primeros que lo van a eliminar. Nos vamos. Hasta mañana, pastor.